a última sessão deste congresso com o professor Rafael Capurro, que eu tenho o prazer e a honra de apresentar. O professor Rafael Capurro é um conhecido especialista num domínio que começou a ser desenvolvido na segunda metade do século XX e que hoje é designado por ética da informação. É uma das figuras mais emblemáticas deste campo disciplinar na atualidade. O professor Capurro fez a sua licenciatura em Filosofia no Colégio Máximo da Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, na Argentina, em 1971. Desenvolveu depois pesquisa em documentação na Central Stella für Atomkerner Energie Dokumentation, em Karlsruhe, na Alemanha, de 72 a 75. É doutor em Filosofia pela Universidade de Düsseldorf, em 78, e fez o seu pós-doutoramento em Filosofia Prática, em Ética, em Stuttgart, em 1989. Posteriormente, docente no Instituto de Filosofia da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, de 89 a 2004, é hoje professor emérito em Ciência da Informação e Ética da Informação pela Hochschule der Medien de Stuttgart e ocupa esta posição desde 86 até 2009. É membro do European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission de 2000 a 2010. Faz parte do International Center for Information Ethics como fundador e é também o fundador da Foundation for Information Ethics Capurro FIC. É um prazer tê-lo connosco hoje. Vamos ouvir falar sobre stable knowledge, mas o professor Capurro não irá falar o tempo todo em inglês, mas de vez em quando em inglês, outras vezes em português, outras vezes ainda em espanhol, consoante a disposição. Muito obrigado. Muchas gracias. Voy a hablar enseguida, pero quiero primero agradecer a la Universidad de Coimbra. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? No les pregunto si me pueden comprender, sino primero si me pueden escuchar, porque son dos cosas distintas. Pero si me pueden escuchar ya es un primer paso, digamos, eso. Lamento mucho no hablar portugués, aunque me gusta mucho el portugués, y sobre todo el portugués de Brasil, que es un poquitito más suave para los oídos latinos, españoles. Pero agradezco mucho a la Universidad de Coimbra y a la comisión organizadora de María Beatriz Márquez de haberme invitado aquí. Es un gran honor para mí venir a Coimbra, donde estuve ya hace 10 años. Enseguida voy a aludir a eso. Y tuvimos un congreso en Porto, que lo voy a aludir enseguida. Hace 20 años escribí un texto para un congreso en Alemania sobre el tema de hasta qué punto los conocimientos son estables, desde el punto de vista del sujeto, del contenido o de los medios, ¿no? Y ahora, releyendo ese texto de hace 20 años, dije, bueno, tiene cierta frescura todavía, después de 20 años, pero la situación ha cambiado mucho entre 20 años. No existía internet en aquella época. De modo que, después de estar escuchando aquí, ¿me pueden comprender más o menos? ¿Hablo muy despacio, muy rápido? ¿Está bien? Muy rápido, dirían los portugueses, ¿eh? Muy rápido. Leyendo eso y escuchando aquí 3 días, empecé a pensar, lo cual es una de las cosas para las que uno viene a los congresos, ¿no? Eso, para pensar. Hice hoy de mañana, trabajé un poco para buscar el tema de la relación entre archivo y tiempo. Entonces, lo que les voy a presentar a ustedes en 10 minutos, las ideas que se me han ocurrido en estos 3 días sobre este tema. Y no voy a leer 50 slides
en inglés, porque no tiene ningún sentido. Okay. Pero ustedes la pueden leer, está el texto en la red también. De modo que voy a ser un poquito corto. Le he pedido a Edmundo que me muestre la carta amarilla o la roja, como en el fútbol, en soccer, para que yo corte. De modo que llega un momento que voy a cortar de 20 minutos y vamos a hablar un diálogo, entablar un diálogo, si les parece bien. Si hablan portugués despacio, entiendo. Si hablan muy rápido, no entiendo. A no ser que sean brasileros. Ok, gracias. Ok, bueno. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, a todas las mujeres aquí presentes, un gran aplauso. Evidente. Día Mundial de la Mujer. Es un, digamos, los hombres somos soportes. A veces no nos soportan mucho las mujeres, pero en fin, intentamos ser soportes. Y uno se soporta mutuamente. Como ven, estoy ya haciendo... jugando con las palabras en castellano, lo cual es un poco difícil para una lengua extranjera. Inés y Pedro, ¿les suena a ustedes eso? Inés y Pedro, ¿sí? ¿No? ¿Qué tal? bueno, ayer estuve ahí en la Quinta de las Lágrimas y hoy también. Y había estudiado un poco antes de venir a Coimbra la vida de Inés de Castro y bueno, y tratando de conectar eso con el tema de los archivos y del amor, por supuesto, una definición que es el amor, una pregunta muy sencilla, ¿no? Que todo tiene una respuesta para eso, el amor es un archivo vivo. Okay. ¿Pueden pensar ustedes qué significación tiene eso? Hay archivos vivos y archivos muertos. Si el archivo se muere, no hay más amor. Un archivo vivo significa que crece, se multiplica y se desarrolla. ¿Qué es la archivística? Si uno piensa ahora en diversos contextos, porque yo he estado escuchando aquí mucho sobre los archivos, y pensaba, bueno, en el contexto cosmológico, los códigos nucleares y toda la evolución del cosmos, se puede pensar que el cosmos es un gran archivo dinámico. En la biología hablamos de códigos genéticos también, o sea, el proceso biológico son también archivísticos. En la antropología hablamos de códigos culturales, en la teología de códigos religiosos y en la tecnología de códigos digitales. De modo que hay distintos tipos de conceptos de qué es un archivo. Si Aristóteles estuviera aquí, nos diría archivo legetai polajos. O sea, el concepto de archivo se puede entender de diversas maneras. Esa sería un análisis de contextual, aristotélico, basado en los distintos contextos semánticos en los cuales el concepto de archivo está situado y qué relación hay entre los archivos, por ejemplo, culturales, del lenguaje o de la arquitectura. Por ejemplo, piensa la palabra archivo, en griego, arge, el comienzo de algo, y también la arquitectura, ¿no? La construcción en base a un comienzo. Arge tiene en griego el significado de algo que comienza, ¿no? De modo que la ciencia archivística, si es una ciencia de vida, tiene que siempre estar abierto a un nuevo comienzo. De modo que uno podría decir hay archivos muertos y archivos vivos. Si uno relaciona esto con el tiempo, el concepto de tiempo,
pasado, presente y futuro, que es el tiempo humano, y decir, bueno, un archivo muerto, es el pasado es lo olvidado, archívese, forget it, okay? You put it in the archive and bye bye, ¿no? Sería una visión muy negativa de eso, ¿no? El presente es una hora neutral, o sea, nadie le interesa mucho lo que hay en los archivos. Y el futuro, indeterminado, tal vez a alguien le puede interesar o no. Ahora, un archivo vivo sería lo contrario, en el cual el pasado es algo que está por recordar, la posibilidad de recordar el pasado, por distintos medios. El presente, recordarlo en el momento oportuno, en el sentido griego del kairos, ¿no? Es decir, ¿cuándo es el momento oportuno para seleccionar de un archivo algo que esté, que diga algo en este momento, abierto a posibilidades que sería la visión del futuro? ¿En qué contexto temporal un archivo vivo tiene influencia en la sociedad? Recordando un poco la historia, digo, Coimbra es una ciudad impresionante desde el punto de vista histórico. Es una ciudad que uno está pisando historia, digamos, aquí a la vuelta. El colegio este fundado por los jesuitas en el año 1542, como ustedes saben, por Simón Rodríguez. Y bueno, toda esa historia que está viva todavía ahí, porque digamos, uno está viviendo aquí rodeado de eso. En siglo XVIII, Marqués de Pombal y demás, en el contexto de la religión, del absolutismo político, del colonialismo europeo, de muchas grandes potencias europeas, y la galaxia de Gutenberg. Ahora, el contexto actual es un contexto muy distinto. En vez de la religión, o además de lo religioso, tenemos los derechos humanos, en vez de los poderes absolutistas, la democracia, por lo menos en parte. Después tenemos la globalización, que es también una nueva forma de colonialismo, en muchos casos, sobre todo en el punto de vista digital, y la técnica digital. O sea que uno dice, pensar los archivos vivos y muertos en el siglo XXI significa hacer un contraste, por ejemplo, aquí en Portugal y en especial en Coimbra, con lo que fue el pasado en el siglo XVIII y XIX. Paso entonces concretamente a lo que yo había preparado, la historia de un pensamiento del archivo digital. Tuvimos un encuentro en la universidad en Cottbus, que es una ciudad en la frontera con Polonia, de donde sale este texto que está en la red ahora y que yo había preparado, pero no lo voy a presentar porque es muy complejo, solo presentar algunas cosas. Después tuvimos un seminario en Porto en el año 2007, seminario internacional organizado por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, Segredo e Memoria na Era da Informação. Y fue publicado un libro también con los proceedings de ese congreso. ¿Conocen a la gente? Pasa que hace 10 años, uno ha envejecido un poco, claro, pero no sé si reconocerán a Maleiro ahí y a Fernanda. Y no sé si conocen a alguno más, ¿tú conoces todos? ¿Sí? ¿Todos? Más o menos. Ok, bueno. Fue un congreso muy lindo, un grupo de gente, sobre todo de Francia y España, Portugal y Alemania, donde se discutió mucho el tema de los archivos secretos, tanto en Francia como en Portugal y en otros países. Y se hicieron análisis muy interesantes sobre el problema de los archivos secretos. Y yo cuando estaba pensando en esto, ahora en este momento en Roma, está el Papa Francisco abierto los archivos secretos del Vaticano con relación a Pío XII. De modo que es un tema que está ahí, muy candente políticamente, religiosamente también, y sería interesante ver en este contexto ahora del comienzo del siglo XXI cómo se plantea. Cuando yo, releyendo mi texto, una de las cosas que a mí me interesaba era
el medio electrónico, que en aquella época estaba naciente, no estaba todavía Internet. Pero ¿hasta qué punto ese medio, que es un medio comunicacional, puede ser también un medio de estabilizar al conocimiento? Y había un grupo de investigación, el profesor Kornbachs, que era un físico y filósofo, había creado un grupo de investigación para ver desde el punto de vista material físico cuál es la durabilidad de los medios de fijación de conocimientos. Y ustedes pueden ver, está en alemán, disculpen, pero no lo quise traducir, lo dejo así. El Voyager, que tiene una plaqueta, la durabilidad sería 1 millón de años. No está mal, ¿no? Los dibujos de las... los primeros dibujos humanos en las paredes de Lascaux y demás se han mantenido durante 20.000 años. La información puesta en piedra, más o menos 10.000 años. Son todos valores generales, ¿no? El papiro, 2.000 años. El papel, 1.000 años, desde el año de la Edad Media. Los libros, durabilidad, 300 años. Hay que cuidarlos. La plaqueta magnética, de 50 a 100 años. Video, 50 a 100 años. En aquella época había CDs, que hay también, 20 a 100 años. Este aparatito que tenemos en la cabeza, 100 años, pero a partir de los 70 ya les digo que la cosa no va funcionando muy bien. Muy bien, okay. No se olvida las palabras y todas esas cosas. Y el chip, 20 años. Y ayer escuchaba que uno de los colegas que estaba hablando aquí que decía que iba a producir un archivo de 5 años. Bueno, si a eso se le puede llamar archivo, habría que ver. ¿No? De modo que la tensión que uno ve es que por un lado hay una enormidad de información electrónica accesible, sobre todo en los últimos 10 años o 20 años desde que yo publiqué este artículo, y al mismo tiempo un decrecer de la memoria, de la capacidad de reflexionar de las nuevas generaciones. Lo digo como tesis nomás. Y el problema que yo me planteaba era el tema de la estabilidad, que es un tema metafísico, temporal, ¿no? Se refiere a los objetos del conocimiento, a los sujetos y a los medios. Lo que les hablaba recién eran los medios. Pero los sujetos del conocimiento también son estables e inestables, por lo menos los seres humanos, por ahora, 100 años y ya es bastante. Y los objetos también tienen una cierta durabilidad de acuerdo al tipo de conocimientos. Conocimientos científicos varían de acuerdo a los paradigmas en los cuales están constituidos. Siglo pasado, toda una problematización de los cambios paradigmáticos de las ciencias, ¿no? Eso habría que introducir aquí en toda una reflexión sobre la estabilidad de los objetos. ¿Tengo todavía 5 minutos? ¿Sí? ¿Va bien? Ok. Una de las cosas que a mí me interesó en los años 70, cuando yo vine a Alemania, hice una tesis sobre el concepto de información. Y yo vengo de una tradición humanística, bastante imbuido de griego y latín. Yo había estudiado con los jesuitas en el Colegio Máximo en San Miguel, teníamos griego y latín como materias básicas y demás. De modo que casi que lo tengo genéticamente. Cuando veo un concepto, pienso enseguida cuál es lo que corresponde a la tradición greco-latina. Y en aquella época, en los años 80, comenzaba a estar muy de moda el concepto de información. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo hablaría un griego clásico de lo que hoy llamamos información? Y la respuesta fue que tiene algo que ver con mensaje. No es lo mismo, pero tiene algo que ver con mensaje. El contenido de un mensaje es la información. Y un mensaje supone que haya un mensajero
de distintos tipos, pueden ser mensajeros digitales, y yo empecé a hablar de la, perfecto, empecé a hablar de la, de que vivimos en sociedades los mensajes. Y ese concepto lo he alargado un poco, y no sé si ahora aparecerá aquí, ahí está, el mensajero de los dioses, Hermes, de ahí viene hermenéutica, ¿no? Hay una mensajera también, se llama Iris, ¿okay? En Homero, está Hermes y Iris, son los dos mensajeros de los dioses. Ahora, hay un problema de transmisión vertical de los mensajes, porque las sociedades clásicas y preclásicas incluso, hay una relación de poder, quién tiene el poder de enviar mensajes a quién y quién no tiene ese poder. ¿Okay? Y entonces hay toda una, de punto de vista mítico y también político, que yo lo llamo una relación vertical, o sea, el que está, tiene el poder arriba, tiene el poder de enviar mensajes hacia abajo y los que los reciban los tienen que aceptar. Y la revolución filosófica que hace Sócrates, si ustedes lean el diálogo Ion de Platón, un diálogo muy lindo sobre la función de los poetas, Sócrates empieza a criticar que él no acepta recibir mensajes de los dioses. Punto. Así nomás. Que no, que eso de los poetas que reciben mensajes de los dioses, No. Aquí empezamos a discutir entre nosotros a nivel horizontal. Y ese cambio, para mí, es un cambio en el cual se nace la filosofía y después la ciencia occidental también. O sea, pasar de una relación vertical de distribución de mensajes a una dimensión horizontal. Y entonces se sustituye el concepto de angelía, el ángelos, que después... ¿Hice algo mal? No. De repente los dioses que me están castigando, no sé. Hay que tener cuidado cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Uno nunca sabe. Pero en fin, pero bueno, voy terminando ya, por las dudas, ¿no? Y bueno, yo a esa ciencia la he llamado angelética, que no es lo mismo que la angelología. La angelología es la ciencia de los ángeles, pero es una disciplina teológica. Yo le he llamado angelética, o sea, la ciencia de los mensajeros y los mensajes. Hemos publicado un libro con un colega de Australia y hemos hecho un sitio además. Y lo que ustedes ven ahí arriba es un pedacito de la Escuela de Atenas de Rafael en el Vaticano, donde hay una interpretación posible bastante herética de... Lo corto enseguida, de Rafael y la Escuela de Atenas, y ahí tiene el mensajero ese que entra muy rápidamente a conversar. Y con eso voy a dejarlo aquí, porque todo lo que viene después lo pueden leer ustedes. De modo que yo diría, hay mucha cosa más, y son como 50 slides, pero no lo voy a leer ahora. Lo que les quiero decir en el fondo es que hay que ponernos a pensar qué son los archivos en el siglo XXI. Ese sería el tema. ¿Y cuál tiene su relación con la temporalidad y con el tema de los mensajes? Los archivos son mensajes también. Hay mensajeros que son los archivistas. Y la función de los mensajeros en el contexto cultural antropológico, por supuesto, que es distinto al concepto del contexto cosmológico, biológico y demás, porque también los biólogos van a decir, nosotros también tenemos mensajeros, ¿no? Ni que hablar de los médicos y demás. O sea, yo creo que hay todo un diálogo interdisciplinario a nivel de archivos, si uno lo piensa así en este sentido amplio, que sería muy interesante para pensarlo en una institución académica como es la Universidad de Coimbra. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Está aberta a discussão desta apresentação do professor Capurro, que me parece ter sido suficientemente provocatória e, enfim, inspiradora para motivar questões e uma discussão seguramente com
temas interessantes. Quem quer começar? Estão com choque. Bom, choque. Eu creio que de facto estão debaixo de choque ainda, de modo que eu atrevo-me a colocar uma questão ao professor Capurro, de modo a iniciar-se talvez um debate mais alargado e que se prende com o uso da palavra stable knowledge, estabilidade. Não tenho a certeza se estabilidade aqui significa o mesmo que durabilidade, ou se são duas expressões com significado distinto. E isso e também naquilo que tem a ver com o uso e com o acesso aos arquivos. Eu começaria talvez por aqui, embora tenha outras questões. Entramos na discussão platónica, evidentemente, claro, porque a estabilidade é a estabilidade da forma, da eidos, pero, o sea, de lo que aparece, pero al mismo tiempo del tiempo en el cual aparece, lo que aparece y el tiempo. O sea, que la idea platónica es una visión de algo íntegro, de integridad de un concepto. Pero el fundamento es que eso es en un ahora permanente. En un ahora permanente. De modo que hay una visión temporal, que diría Heidegger, que fue lo que descubrió, evidentemente. Están las dos cosas. Están la permanencia del contenido, de la integridad, y la permanencia en el tiempo de eso. O sea, que si uno dice desde un punto de vista histórico, uno puede decir, hay contenidos que permanecen como contenidos, pero no en las mismas etapas históricas, o sea que a veces quedan olvidados porque en esta etapa histórica no son ya más actuales, aunque los contenidos como tales permanezcan. Ahora, la pregunta es hasta qué punto hay una cierta permanencia más allá de los contextos históricos, que es lo que se plantea un científico, ¿no? Porque uno dice, bueno, las teorías científicas han tenido un contexto histórico y hasta qué punto, cuando cambia el contexto histórico, permanece algo del contenido o no. O sea, toda la discusión a la que aludí recién de los cambios paradigmáticos, si uno piensa en la discusión entre Karl Popper y Thomas Kuhn, ¿no? Digamos, hay una visión, digamos, popperiana, digamos, casi platónica, que vamos hacia una verdad global, permanente, a la que nos vamos acercando asintóticamente, o hay una visión, kuhniana, de distintos tipos de paradigmas que pudieran ser o no incompatibles. Eso a nivel científico es un problema serio, a nivel cultural más serio todavía, hasta qué punto hay incompatibilidad entre los paradigmas culturales, ni que hablar de los religiosos. Y eso creo que está muy relacionado con el tema de los archivos, por supuestamente, porque el Corán es un archivo vivo, por lo menos para los musulmanes, la Biblia es un archivo vivo para los cristianos, y hay distintos, hay otras religiones que no son religiones de los libros, también otro tipo de archivo, pero no archivo lingüística, digamos. De modo que yo creo que eso habría que investigarlo dentro de un planteo de fundamentación de la ciencia archivística, de los fundamentos de las ciencias archivísticas. A segunda questão prende-se com o uso de Kairos, a boa oportunidade, relativamente àquilo que qualificou como arquivo vivo. O arquivo vivo está intimamente relacionado com a oportunidade de o usar do ponto de vista comunicativo. Será que os arquivos digitais, os chamados arquivos digitais, são mortos porque não conseguem, no fundo, ser chamados à comunicação mediante o tal tempo oportuno? ¿Estamos nos a crear arquivos muertos? Hay un libro de Jacques Derrida
que se llama Mal d'Archiv. Y el Mal d'Archiv es la muerte, evidentemente. De modo que él problematiza, digamos, los archivos están constantemente amenazados por la muerte en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pueden morir los archivistas también, evidentemente, sí. Pero eso por naturaleza, mientras sean archivistas humanos, ¿no? Pero bueno, hay una lucha contra el deterioro de los archivos. Uno piensa en la cultura egipcia, por ejemplo, que es una cultura eminentemente archivística, absolutamente archivística, ¿no? Hicieron todo lo posible porque no se destruyera, porque la muerte no destruyera eso. Si uno va a visitar los grandes centros de la religión egipcia y demás. Y otro lado, uno dice, a nivel político y social, los archivos culturales son la memoria de una sociedad. Uh-huh. Si a uno le destruyen esa memoria, la sociedad se queda, no existe más prácticamente. Uno, viviendo en Alemania, uno sabe lo que ha sido la destrucción terrible de las ciudades alemanas, pero por supuesto causada por una destrucción física de un pueblo como fue el pueblo judío, que fue también a nivel biológico, digamos, o étnico y religioso, hacia el intento de destruir, hitleriano, destruir un pueblo, una raza en el sentido así fuerte de la palabra. De modo que hay dos colegas egiptólogos en Alemania, se llaman Aleida y Jan Assmann, eso es una pareja. Él es un gran personaje, investigador de la cultura egipcia, y ella también investigadora de este tema de la memoria cultural, se llama así la memoria cultural. Bueno, los archivos son el centro de la memoria cultural, evidentemente, las bibliotecas, las ciudades, los edificios, la arquitectura, ¿no? Siempre está la palabra arjé, el comienzo, ¿no? Si a uno le saca la arjé, se muere. De modo que, ahora uno dice, bueno, por ejemplo, en el contexto actual de Europa, en este momento, ¿cuál es la arjé de Europa? Porque todo el mundo está hablando de eso. Pero ¿cuál es el comienzo de la unidad, la integridad, digamos, cultural de este continente, que ha tenido tantas vicisitudes terribles en el siglo pasado, el colonialismo y demás, en los siglos anteriores y demás? O sea, ¿qué es lo que nos une como europeos con Marge? ¿Cuál es el valor cultural? Yo creo que eso, en una facultad de archivística, lo tendrían que plantear muy seriamente, desde el punto de vista de fundamentación de la ciencia, ¿no? Yo gustaría de le hacer una pregunta provocatoria. Qual acha que vai ser o futuro da ciência da informação nesta sociedade capitalista? O futuro da ciência da informação na sociedade capitalista em que vivemos? É a $1 million question? Ok, eu não sou um profeta, não. Viniendo de una visión muy clásica de la ciencia de la información, como en los años 70, que era Information Retrieval Science, esa es la ciencia de la información que yo aprendí en los años 70, muy centralizada en la parte tecnológica, una branch de la informática, ¿no? Lo sigue siendo también, de hecho. Todas las problemáticas sociales y políticas culturales que se plantean ahora con respecto a la necesidad del conocimiento o de los mensajes, como yo lo llamo, en parte son planteados en los institutos de informática, en parte. En parte son tratados en institutos de los medios, y institutos de literatura y demás. Y no son planteados en institutos de ciencia y la información, curiosamente. Donde yo tengo la impresión que se han quedado una visión muy tecnicista. Pero claro, la política, las instituciones culturales, las universidades, se sienten presionadas por preguntas diarias, en los diarios de la gente que está diciendo, bueno,
¿cómo hacemos con Facebook? ¿Cómo hacemos con Google? ¿Qué hacemos para proteger la privacidad? Y todo ese tipo de cosas. ¿Quién se ocupa de contestar a esas preguntas? Claro, uno dice, bueno, en parte se tendría que hacer la ciencia que se ocupa de la información, pero como no lo hace, o lo hace muy en parte, entonces lo hacen otros grupos científicos y demás, interdisciplinarios, por supuesto. Ahora, no sé bien si va a tener futuro o no la ciencia de la información a nivel académico. Puede ser mantener una especie de niche ahí, sobrevivir, más o menos, como un capítulo de la informática. Pero los temas van a seguir siendo muy fuertes, planteados, y se van a tener que discutir en otros lugares, si no lo hacen en la ciencia de la información. En Brasil, hay un grupo para alabar a los brasileros, que los veo por aquí, en el Centro Brasileiro de Ciencia de Información, en IBICT, en Río de Janeiro, donde se plantean muy abierto a nivel interdisciplinario. Yo creo que en Latinoamérica es bastante abierto eso, y en Francia también. En Alemania yo lo veo más bien a nivel de centros de los medios y debates en los diarios. Filosofía en parte. La filosofía ha estado muy, digamos, a rebours, como dirían los franceses, en contra de tematizar temas éticos y especialmente temas relacionados con la tecnología. Ahora, la sociedad está haciendo presión para que los intelectuales públicos se expresen públicamente sobre esto. Ahora, no hemos tenido, hace muchos años que no hemos tenido investigación a nivel fundamental de una reflexión crítica sobre la tecnología. Hablábamos recién en los años 50, uno piensa en Adorno o en Heidegger o otra gente que están, confrontados con la energía atómica. Ahora, la energía atómica y la energía digital son los dos pivotes de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y uno dice, si por un lado tenemos que seguir pensando en cómo es posible un mundo con energía atómica y con cohetes atómicos y demás, que está de nuevo en Europa candente, porque Trump nos va a obligar a que mantengamos eso, que todos habíamos pensado que había terminado y empieza de nuevo, y nos va a costar muchísimo dinero. Y por otro lado, la influencia inmensa de las grandes compañías americanas como Google y Facebook y demás, que uno lo lee todos los días, hoy en los diarios americanos y demás, y los países que empiezan a tratar de pedirles impuestos, que paguen impuestos, ¿no? En el Financial Times había hoy un artículo sobre eso, ¿no? En distintos países europeos y demás. De modo que hay una lucha de poderes inmenso, de grandes poderes económicos, y un miedo enorme de la información, porque Google y Facebook no quieren pagar y quieren vivir en una sociedad libre, o sea, libre para ellos, para poder utilizar todo lo que se produce en los diarios gratis para poder hacer ellos sus negocios. Y los periodistas dicen no. ¿Okay? Y los gobiernos tampoco dicen no, porque estamos aquí y tenemos nuestras leyes. ¿Okay? De modo que hay un debate de poder fuerte a nivel cultural, ¿no? Que pasa por eso, por los archivos, porque en el momento que se publica es parte ya de un archivo digital, evidentemente, es claro. Ahora, no sé si tendría que ser parte de una educación de la ciencia de la información, dentro de distintos contextos. El problema creo que habría que contextualizar la ciencia de la información. O sea, se puede hacer una ciencia de la información en un contexto periodístico, relacionado más a los temas periodísticos, hacer una ciencia de información más relacionado a los temas de información científica, o cultural, o religiosa y demás. O sea, un poco desmembrar y separar para no tener una ciencia general que es para todos y para nadie. Me parece que, como muchas otras ciencias también, la física, la química, la biología y demás,
que han pasado a especializarse en distintos contextos, médicos o contextos de animales o de seres humanos y eso. O sea, tal vez sea eso un camino que uno decía, bueno, en Coimbra aplicamos la ciencia, desarrollamos la ciencia de la información en un determinado contexto, por ejemplo, archivístico. Punto. No queremos decir que eso sea todo ni nada, pero hacemos esto en este contexto. Y un contexto archivístico determinado, el punto de vista del lenguaje y eso, y eso, y eso. Ahora, si eso lo hacen consciente, es un paradigma. O sea, uno define, define, pone un fin a un determinado digamos, objeto de investigación y en base a eso se hace una ciencia, ¿no? Ahora, eso lo tienen que decidir ustedes, claro. Não quer vir para aqui. Não, era essa. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos arquivos e ao conhecimento do futuro. Como é que vê o atual reconhecimento legal do direito ao esquecimento face àquilo que vamos deixar para a memória futura e, para, e no fundo, também para o conhecimento futuro? En castellano y en portugués son muy distintas. Bueno, alguna diferencia tenemos que tener. El derecho al olvido, un tema problemático. Problemático, porque uno dice, por un lado, es una base de la sociedad liberal occidental, de que el sujeto tiene que tener una libertad de ocultar o no ocultar algo de sí mismo. Puede decidir, esto lo hago público o no lo hago público. Uno dice, bueno, si yo hice público cierto tipo de cosas y después me arrepiento por motivos personales y demás, que no me gusta que esté ya siendo público, no puede ser que no haya sido lo que ha sido. Como que es solo la conexión a eso que está ahí público. Ahora, puede haber intereses públicos de respecto a algo que alguien quiere ocultar por motivos X, ¿no? No tengo una posición muy clara. Yo sé que hay una ley y se discutió mucho en el Parlamento Europeo. Tiene su fundamento también, porque se estaban haciendo cosas que no eran muy agradables en una sociedad que vivimos ahora, que vive de desocultar cosas muy personales de la gente. Uno dice, tampoco quiero sacarme la posibilidad de decir, bueno, yo no quiero que sobre esto se siga informando así. Si hay un fundamento que yo lo dé, no quiero que, porque se me está, como en el, no solo en el caso digital, sino en el caso de las revistas y demás, ¿no? De digamos, relacionar con el derecho a la reputación personal. Es un problema también de reputación. Y usted sabe muy bien que hace muchos años que ha habido muchos casos legales en los cuales se ha obligado a cierto tipo de revistas y demás que no destruyen la reputación de una persona. Ahora, si eso se puede trasladar del medio de Gutenberg al medio digital, es un problema también, porque claro, en el medio digital, el medio de Gutenberg,
son revistas y demás, pero en el medio digital son compañías globales. Y uno dice, siempre queda algo en la red, ¿no? A pesar de que se diluya, se delete alguna cosa. Y uno dice, bueno, a pesar de que uno vaya, proteste y diga, bueno, yo quiero aquí que por ley, por lo menos que no se haga tan patente, porque está destruyendo mi reputación. Eso lo tiene que decidir en la corte, ¿no? A nivel ético es una discusión interesante, pero yo no tengo, por un lado lo veo así, por otro lado digo, depende un poco del contexto cultural, social de una sociedad también, y hasta qué punto en una sociedad que vivimos actualmente muy sensacionalista, ¿no? Donde todo se pone, se cree que no hay que ocultar más nada. Es una ilusión, por supuesto, porque una sociedad humana en la que no se puede ocultar algo no es humana. No. No es porque algo tiene que ocultar, sino porque la posibilidad de no decir algo es muy humana, ¿no? Yo no tengo por qué estar, tengo que pensar, bueno, sobre esto ahora no hablo, o no quiero decir, o no lo muestro, además, ¿no? De nuevo, es un tema filosófico que habría que plantearlo a nivel más profundo y después decir, bueno, a nivel legal y de tecnología, de lo que es posible, decir, bueno, en ciertos casos dejar abierta la puerta, que es la solución de la Comunidad Europea de eso. Ahora, por supuesto, las compañías digitales se empezaron a reír de eso, diciendo, ja, 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 en la red, todo eso, una vez que está en la red, ya está para siempre, y todas esas cosas, ¿no? De modo que hay ahí cosas bastante desagradables, porque se trata también de dinero, de intereses, de gente que quiere dañar a otro, de cuestiones de poder. No le puedo contestar, lamentablemente, más. No tengo una respuesta definitiva sobre eso. Cabe-me a mim encerrar estes três dias de evento e eu quero começar por agradecer a presença entre nós do professor Rafael Capurro, que esteve na base daquilo que foi o meu sonho. A partir da leitura dos seus textos, comecei a seguir uma orientação que ainda hoje partilho com os meus alunos, com os meus leitores, nomeadamente naquilo que digo e que escrevo. Então, eu preparei um pequenino texto. Tal como aconteceu há uns anos atrás a Martin Luther King, eu também tenho um sonho: afirmar a ciência da informação no seio da academia, através da desconstrução de alguns preconceitos e da construção de pontes inter- e transdisciplinares com outras áreas científicas, nomeadamente a gestão, a informática, o direito, a filosofia, a psicologia cognitiva, etc. Durante alguns anos, a tentativa de transformar a ciência da informação numa art science e de desmontar alguns mitos do passado associados ao caráter custodial, homeostático e reativo dos serviços de informação de arquivo e de biblioteca, conduziu a um certo deslumbramento de alguns profissionais e investigadores que, quiçá de uma forma inconsciente, ou talvez não, parece terem importado e incorporado acriticamente alguns métodos e linguagens já devidamente desenvolvidos
e testados noutros domínios científicos. Não podemos esquecer que o nascimento e a evolução da ciência da informação remonta aos anos 60 do século passado, estando ligada umbilicalmente a um contexto geográfico, os Estados Unidos da América, e a um domínio científico específico, a informática. Mas a partir da década de 90, o paradigma tecnológico da ciência da informação começa a dar os primeiros sinais de fragilidade e surgem novas teorias, novos paradigmas, nomeadamente um dos paradigmas trabalhado insistentemente pelo professor Rafael Capurro, o paradigma social e humanista, que acentua a necessidade da compreensão do fenómeno infocomunicacional e da delimitação clara do nosso objeto de estudo, a informação social. Assim, e apesar do caráter de soft science que possa ser atribuído à nossa visão da ciência da informação, uma ciência humana e social, trabalhamos há vários anos para sustentar e aprofundar um objeto, um método e uma linguagem que lhe confiram uma vantagem identitária e um lugar determinante no domínio da produção, conservação, utilização e comunicação da informação em prol do desenvolvimento sustentável da humanidade. Sob o tema Arquivo e Identidade, a primeira edição do CESA em Portugal pretendeu tornar-se uma referência não apenas em termos luso-brasileiros, mas também em toda a rede coberta pela comunidade dos países de língua portuguesa. Ao longo de 3 dias, o seminário incluiu conferências, mesas redondas, workshops e comunicações subordinadas a vários eixos temáticos. Arquivos e memória, epistemologia e ciência da informação, gestão de arquivos, arquivos digitais, comunicação e acesso à informação, empreendedorismo e inovação em arquivos. Chegados a este momento de balanço final, consideramos cumprido o objetivo primordial de promover o diálogo entre especialistas de vários países em saberes arquivísticos, através da inclusão no debate de outros agentes e problemáticas e da afirmação do contributo dos arquivos para a constituição da memória individual e coletiva das pessoas e dos países da lusofonia e para a sua afirmação como agentes culturais determinantes para a criação da identidade e para a modernização administrativa e desenvolvimento destes mesmos países. Assim, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do evento, a conclusão final que tiro é a da necessidade de promovermos mais iniciativas desta natureza na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e noutras universidades nacionais e internacionais, e para construirmos a tal rede que foi referida pela minha colega e amiga e coordenadora geral do CESA Brasil, a professora Eliette Correia. Neste contexto, e de acordo com a vontade manifestada ontem pela senhora doutora Alexandra Aparício, diretora do Arquivo Nacional de Angola, espero que nos possamos voltar a encontrar em 2021 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e em 2023 com o projeto já alargado a outros parceiros em Luanda. Não posso deixar de expressar os meus sinceros agradecimentos ao antigo diretor, que se jubilou entretanto, Dr. António Martins, que foi um
dos grandes impulsionadores deste evento, ao atual diretor do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, Dr. Edmundo Balsemão, que continuou a apoiar este projeto, a todos os membros da Comissão Científica e agora vou passar a chamar aqui a este palco para estarem comigo fisicamente todos os membros da Comissão Organizadora e que estão aqui presentes, com a exceção do Dr. Júlio Ramos, que por diversas razões se teve de ausentar. Então, chamo ao palco todos aqueles que diretamente participaram neste evento. Começo por chamar a minha colega e amiga co-organizadora, a doutora Liliana Esteves Gomes, a quem agradeço particularmente. Gostaria também de chamar ao palco o meu orientando e querido amigo que fez a ponte com todos ou quase todos os convidados brasileiros, o Dr. Marcelo Nogueira Siqueira. A doutora Leonor Calvão Borges. A doutora Ana Margarida Dias da Silva. O doutor Miguel Nuno. O doutor Miguel Pacheco. E o doutor Diogo Vivas. Gostaria também de chamar a este palco alguém que nos bastidores esteve sempre ligada, direta e indiretamente, a esta organização, a sua doutora Manuela, secretária do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação. O meu muito obrigada do coração a todos vocês. Foi graças a vocês que isto foi possível. Gostaria agora de dar algumas informações extra. Gostava de informar todos os presentes que as fotografias das palestras, dos conferencistas, convidados, dos comunicantes oradores e dos workshops serão divulgados na página oficial do CESA no Facebook e, em jeito de súmula e no seguimento da temática deste último painel, empreendedorismo e inovação, informo que, e pela primeira vez, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, espero não estar a cometer algum erro, e
em Portugal, pelo menos no âmbito universitário. Este evento foi gravado integralmente em vídeo para preservar a memória individual e coletiva e também será, depois de editado, divulgado na nossa página oficial. Daí, agradecer também a todos aqueles que estão nos bastidores a gravar a televisão, um grupo de estudantes maravilhosos de jornalismo, a estação da televisão da Associação Académica de Coimbra. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigada a todos e declaro encerrado o programa científico deste evento, dado que amanhã há mais, mas amanhã já podemos estar sem farda, porque é o programa social. Muito obrigada a todos.